El sol abrasador no fue impedimento para que una cuadrilla de trabajadores, sus hijos y la propia gobernadora Dilian Francisca Toro dieran la partida a la Pintatón HV, una jornada que le cambiará la cara a la principal casa de salud del suroccidente colombiano. Se ha venido haciendo una recuperación del hospital, pero estamos dando el primer brochazo para que el hospital tenga unas áreas comunes y una fachada agradable, bonita, limpia. Los trabajadores se pusieron la camiseta por su hospital. Ya estamos mejorando el hospital desde adentro hacia afuera. Es algo positivo porque pues darle vida a algo que nos ha prestado un servicio por mucho tiempo. Es un granito de arena en el proceso de recuperación del hospital universitario. Iniciamos un proceso que va a ser muy bonito para el hospital y para la ciudad del Valle, la ciudad de Cali y para el Valle del Cauca. Importante por lo del usuario, pues la presentación también del hospital. Cali tiene que tener cosas muy bonitas y es una de las principales porque es la salud de los pacientes. Serán unos 600 voluntarios y más de 100 galones de pintura para embellecer el centro asistencial. Sí. Quiero decirle a todos los vallecaucanos y a todos los caleños que sirven tanto del hospital que este es un pequeño granito de arena que todos tenemos que poner para que nuestro hospital universitario se recupere cada día más. Ya lo salvamos, pero necesitamos que todos nos pongamos una mano en el corazón y digamos, vamos a hacer que nuestro hospital universitario sea el mejor.